Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a dibujar a un duende navideño. Entonces, lo primero que haremos es una curvita, más o menos así. Y desde acá, entonces, vamos a bajar una curva mucho más pronunciada de esta manera. Así entonces, tendríamos la carita de nuestro duende. Aquí vamos a hacer la nariz en el medio. Acá, luego vamos a hacer una curva grande para la boca. Termina de esta manera. Vamos a hacer los ojos por acá y vamos a hacerle el cabello. Vamos a hacerle aquí dos mechoncitos que se vean ahí, que están como por debajo del gorro. Vamos a empezar entonces a hacer el gorro. Alargamos un poquito, subimos, subimos, juntamos, haciendo también una curva de esta manera. Aquí abajito vamos a hacer las orejas. Entonces salen por acá y bajan haciendo como una curvita por acá, más o menos así. Vamos a hacer las linecitas que van por dentro de esta manera. Y ahora vamos a hacer primero ir bajando el cuerpo. Entonces por acá vamos a hacer un arco como para el cuello y luego vamos a hacer unas linecitas a cada lado y vamos a ir haciendo unas líneas en diagonal así para unir el cuello del, digamos, de la ropita de nuestro duende. Ahora vamos a bajar acá una línea, por acá bajamos otra para ir dándole forma al cuerpo. Por aquí vamos a hacer un circulito para una mano, por acá también para la otra mano, o más bien como unos óvalos de esta manera. Aquí vamos a hacer un rectángulo que le vamos a hacer un cinturón a nuestro duende. Hacemos un rectángulo y bajamos dos linecitas que se llegan hasta las manos. Aquí abajo vamos a bajar primero una linecita de esta manera y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, pero entonces aquí lo que voy a hacer es primero unos puntos de esta manera para ahí sí entonces bajar e ir haciendo los puntos, digamos, de la partecita de abajo del traje. Vamos a bajar acá, aquí en el centro más o menos, dejamos un espacio hacia la izquierda, un espacio hacia la derecha para hacer las piernas que bajan más o menos hasta acá. Y luego aquí abajo vamos a hacer un arco en la parte de abajo y vamos a hacer esta misma figurita. Entonces abrimos así dos linecitas, empezamos a hacer varios como zigzags así. Entonces, para terminar, simplemente vamos a hacer una linecita acá, acá igual una linecita acá, y vamos a hacer acá como una espiral, por acá igual una espiral que llevamos hasta acá, por acá igual. Así ya tendríamos entonces los pies de nuestro duende. Aquí arribita vamos a hacer entonces la parte de los brazos. Subimos dos linecitas a cada lado y vamos a hacer lo mismo, unos chuzitos de esta manera. Todo el traje tiene esa, digamos, esa estructura, entonces la conservamos. Por acá hacemos una linecita que se dobla de esta manera y acá igual. Entonces sacamos una y la doblamos acá, por acá igual. Sacamos y doblamos. Así entonces ya tendríamos también los brazos de nuestro duende. Solo nos falta terminar aquí el gorrito. Entonces, para terminar el gorro, acá justo donde está el codo, vamos a hacer un círculo. Sería la punta del gorrito. Vamos a hacer una linecita en la mitad y luego vamos a bajar acá una línea que llegue hasta acá, que vamos a hacer una curvita, y desde acá arriba vamos a hacer una curva larga que se flexione y que llegue hasta acá, algo así. Entonces ya tendríamos también nuestro gorro. Vamos a hacerle acá un par de linecitas que le dan como un diseño al final del gorro y listo. De esta manera hemos terminado nuestro boceto. Ya podríamos tomar un marcador para hacer todos los detalles. Entonces voy a empezar aquí arribita del gorro de esta manera, haciendo
la parte inicial del gorro. Ahora voy a hacer acá la formita del rostro. Así. Voy a hacer de una vez los mechoncitos de pelo, los ojitos. Pinto de negro dejando un pequeño espacio en blanco. Se vea que tiene un poquito de brillo. Vamos a hacer la nariz y luego la boquita. Hasta acá. Ahora vamos a hacer las orejas. Bajan por acá y hasta abajo. Así. Hacemos las linecitas para los detalles que van por dentro. Y ahora vamos a hacer el cuerpo. Entonces empezamos acá con el arco del gorro. Vamos a hacer acá el cuello del traje. Vamos a bajar hasta acá. Vamos a hacer los circulitos que hicimos de las manos. Así. Y por acá vamos a bajar entonces la parte del cuerpo. Hacemos el cinturón de una vez. Entonces hacemos el rectángulo de afuera, luego el rectángulo de adentro y las dos linecitas que unen así. Podemos bajar de una vez acá toda la parte de la túnica de nuestro duende. Y ahora vamos a hacer acá los pies. Entonces bajamos, bajamos, bajamos y bajamos, juntamos, juntamos y vamos a hacer esta figurita así, que son como chuzitos, igual que acá, igual que acá. Entonces hacemos los chuzitos. Aquí hacemos la forma de la espiral que llega hasta atrás y aquí con una linecita juntamos. Vamos a hacer lo mismo, el espiral y juntamos. Ahora ya podemos hacer la partecita de arriba. Entonces vamos a hacer la parte ahí de como de los guantes, así. Y ahora vamos a hacer los brazos, curva acá, acá igual, y hacemos la parte de afuera de los brazos. Entonces simplemente hemos delineado, no hemos hecho nada más, pero el dibujo con marcador se ve mucho mejor. Aquí la línea del medio, aquí como la parte del gorro, y bajamos hasta acá. Lo mismo por este lado. Vamos haciendo la formita que llega hasta acá. Hacemos también las líneas que vienen el gorro, y así entonces hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz. Y listo, de esta manera hemos terminado nuestro dibujo. Solo nos queda colorearlo. Yo para eso voy a usar unos marcadores que tengo aquí a la mano. Entonces empezamos. Y listo, de esta manera hemos terminado nuestro dibujo de un duende navideño de una forma muy fácil y rápida.